se vinieron a Chile porque su papá es comerciante de joyas. Y uy, ¿verdad? ¿Te gusta jugar a la pelota? Acá en Chile conoció el fútbol. ¿Por qué te gustó el fútbol? Yo soy... muy tímido él. Es muy especial. Su apellido es Cha, Hassan Cha. La Belén es una amiga que conocí llegando a la escuela y la he querido como mi amiga porque es simpática y si tengo un problema, voy donde ella. Y si tengo que guardar un secreto importante, puedo ir donde ella. Para mí es muy importante tener la amistad de Belén porque la Belén es una persona que me ayuda mucho. Vivo gente en el cementerio, algunos dicen que da miedo y que pasa no sé qué cosa. No pasa nada. Mi nombre es Belén, tengo 11 años, soy de Chillán y soy compañera de Asana. Asana es mi amigo porque yo igual me interesé de saber otra cultura porque tengo solamente amigos chilenos. Evangélica, creo en Dios, Jesús nació en Belén, mi nombre. ¿Qué significa tu nombre? Mi nombre significa un llamado para rezar. Llamado para rezar. Bueno, mi nombre significa casa de pan. Como una reunión, dice en Asán, para que la gente se acerque. O sea que cuando siempre nos toca rezar, cuando rezamos juntos, tenemos que hacer el Asán. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apenas te viniste a Chile, ¿estudiaste el español o aprendiste español? Yo lo aprendí con el tiempo, con la tele. ¿En la tele? Sí. ¿Veías tele y aprendiste español? Sí, antes yo veía tele, pero ahora no, porque es para seguir más el Islam y tener más conversación en nuestra casa. Allá en Pakistán, ¿se pueden teñir el pelo? Sí. Pero tienen que tener un dupatta. ¿Por qué se usa eso? Para salvar la mirada del hombre a la mujer. ¿Y por qué los viernes generalmente no vas a clases? Yo no voy a clases porque yo tengo una reunión en mi casa con toda la comunidad islámica. Después voy a ir a Egipto para estudiar en una universidad. ¿Y qué piensas estudiar en Egipto? El Corán. El Corán. Todo el Corán lo voy a aprender todo. Un doctorado en Corán. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Hola, Sar. Hoy día yo invité a la Belén a mi casa con su mamá. वो ले लो ना वो सब्जियां कटने वाली वो ऑरेंज भी नहीं है ऐसे कोमिडा टिपिका दे आया इससे से हमारा खीर सी खीर इससे कोन अरोस कोन लेके डुल्से कमिमोस जुंटोस अल्मोर्सामोस यो क्वांडो फुई आ सू कासा कोनोसी ला कोमिडा टिपिका दे आया के एस इगुअल डिफरेंटे आ ला दे आका दे चिले. La comida de allá tiene harto más condimentos. Conocí a su mamá, conocí a sus hermanas. Tiene dos hermanas y un hermano. ¿Cómo se llama este? Este se llama Handi. Este Handi, ese pollo. ¿Cuáles son las comidas que no pueden comer? Carne de chancho. Y también cualquier carne que no es halal. Sí. Nosotros podemos comer carnes de pollo, de vaca, de cordero, pero no podemos comprar, por ejemplo, en el supermercado. No podemos. Porque nosotros tenemos que sacrificar al animal para comer. Yo soy presidenta del centro de alumnos desde principio de año y entonces igual lo quería coger un poco más porque igual era él muy tímido, no, como que no conversaba con los demás. Uno era la que tenía que llevar la conversación.
No me he podido también integrar como las personas de Chile y no me han respetado bien en el colegio. Y quiero cambiar eso por tener más amistades. Me gustaría rodar, pero no me gustaría romper mi cabeza. En la playa jugamos juntos con mi amiga Belén y me gustó mucho porque me divertí harto con ella. Jugamos a la pelota. ¡La vuelta! Hoy día la pasamos muy bien. Con Asan jugamos algunos juegos típicos de Chile. Comimos empanada, nuestras dos familias se unieron, conversaron y vieron lo que teníamos que hacer. Jugamos al voleibol y nos metimos al agua. He visto que ahora se ha soltado un poquito. Yo valoro la amistad porque la otra persona confía en ti. Te das cuenta como los secretos, lo que te gusta. Igual uno tiene cosas en común. Los dos creemos en Dios. Me gusta estar junto con Belén porque estar con ella es más entretenido. Y me gustaría ser mi amiga para toda la vida. Conocer gente de otro país, igual uno aprende su cultura. Y entonces la idea es que también uno entregue un granito como de Chile a los inmigrantes. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.